parece mentira que en la Argentina uno tenga que andar aclarando que los culpables de la inflación no son los supermercadistas y no son los comerciantes. El culpable de la inflación, del proceso inflacionario que nosotros estamos viviendo, es el gobierno. El culpable del proceso inflacionario que estamos viviendo es este organismo, es el Banco Central. El Banco Central es el responsable de la emisión monetaria que genera inflación y nos hace pobres y más pobres todos los días. Este es el culpable. Quien dirige este organismo, Mercedes Marcó del Pont, que sale a decir por los medios que la emisión no genera inflación, es una bruta, es una barbaridad y habría que mandarla de nuevo a la facultad a estudiar. Pareciera no entender cosas tan básicas como la ley de la oferta y la demanda, y que la ley de la oferta y la demanda aplica también a temas monetarios. Este país que vivió la hiperinflación, este país que vivió cómo nos empobrecemos todos los días, cómo no llegamos a fin de mes, cómo se ve castigado quienes tienen ingresos fijos, cómo se ven castigados quienes viven de changas, se ven castigados ¿para qué? Para que con la emisión, para que con la inflación se financie este gasto público, esta fiesta del gasto público en este año electoral. Nos empobrecen a todos para enriquecerse ellos, para mantener esta enorme estructura de clientelismo político, para que Máximo venga a Buenos Aires en avión a operarse la rodilla. Para eso tenemos inflación. Y esto tiene que terminar. Y el otro día, cuando Cristina decía y lanzaba ese proyecto de Mirar para Cuidar, dijo algo muy interesante. Dijo, creo que la cosa más inteligente que yo la escuché en estos 8 años. Dijo, los gobiernos pasan, pero ustedes son los que quedan. Entonces, somos los ciudadanos los que tenemos que salir a cuidar el bolsillo. Somos los ciudadanos los que tenemos que controlar a quien nos roba con la inflación. Y como nosotros tenemos bien claro, que no son los comerciantes los que nos roban con la inflación, sino el Banco Central, vamos a auditar el Banco Central, vamos a venir acá y vamos a lanzar una campaña Mirar al Gobierno para cuidar su bolsillo. Porque es el gobierno el que debe ser vigilado, y no los comerciantes, los supermercadistas. Al gobierno es al que hay que vigilar si queremos cuidar nuestro bolsillo. Lo que este gobierno ha conseguido es que se destruya nuestra moneda. Y con las restricciones a refugiarnos en otras monedas y en otros activos, se ha destruido el ahorro en la Argentina. Lo que no están teniendo en cuenta es que al destruir el ahorro, se destruyen las inversiones futuras. Si yo no puedo ahorrar hoy, no puedo invertir en el mañana. Si mañana no hay inversiones, todas las generaciones que vienen en este país están castigadas a no conseguir empleo. Las medidas económicas que se están tomando hoy en este edificio están castigando a generaciones y generaciones a la pobreza. Y eso tiene que cambiar de una vez por todas. Gracias. Estamos en los momentos expectantes a que el señor Gonzalo Grusón pueda salir del... ¡Uy! Le cerraron la puerta. Le cerraron... Nos recibieron el escrito en el que le preguntábamos a Marcó del Pont a ver si efectivamente, si rectificaba o ratificaba que la emisión no genera inflación. Así que me prometieron que esto iba directo a la presidencia, que iba a tardar un poquito más de lo normal, pero que nos iban a contestar. Entonces espero que será un poquito más, pero espero que en el transcurso de este mes sepamos si la tenemos que mandar de nuevo a la facultad o no. O al menos a leer algún libro, no sé. Ni siquiera tiene por qué ir a estudiar. Si quiere, nosotros le podemos pasar un poco de bibliografía y a ver si se entera que la emisión sí genera inflación. ¡Marcó del Pont! ¿Escuchás? En realidad creo que no está, porque vi salir un Audi A4 muy custodiado, así que se debe haber ido a almorzar, se le caía la reserva, pobre. Así que bueno, si alguien escucha, a ver... ¡La emisión sí genera inflación! Con que uno escuche alcanza, vamos a ver si las cosas cambian. Un libro de saliento, ¿no?